Esta es una buena noticia. Una humilde pareja de esposos trabaja por el bienestar de la población Down en el Magdalena Medio. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol. Gente que le pone el alma. Ellos son Sandra Milena Vargas y John Carlos Galeano, los padres de Samantha. Los dos unieron fuerzas para buscar mejores condiciones de vida para los niños con síndrome de Down en Puerto Boyacá. La idea sale del día que nace mi hija Carla Samantha con síndrome de Down, donde me doy cuenta de que hay muchísimos niños que nos necesitan. Sandra Milena es ama de casa y John Carlos, mototaxista, en su recorrido se le ubica a padres como ellos y los invita a participar de su iniciativa. Empieza con la letra L. Lo primero es, por lo menos, enfocar en buscar estas mamitas que tienen estos niños, sean las veredas, sea en el área rural y, o en el área urbana. Quienes forman parte de esta iniciativa reciben las charlas y talleres que desde la humildad de su hogar los esposos comparten vía internet. Por medio de doña Sandra, mi niña ha salido adelante, ha dejado de ser tan agresiva porque ella le habla, o sea, le ha sabido hablar a mi hija. Sandra se enfoca en desarrollar las habilidades de estos pequeños a través de su fundación Sueños Especiales. Le estamos poniendo el alma porque me nace y porque soy madre de una niña con síndrome de Down. Son 85 niños y niñas que gracias a la labor de doña Sandra logran tener un espacio de recreación y mucha alegría. Gracias a una comerciante de Puerto Boyacá, estos 85 niños y sus madres disfrutaron hoy un día de recreación en Puerto Salgar, Cundinamarca. Y entonces la idea es para que ellos, es un grupo, digamos, muy vulnerable, donde no tienen la capacidad económica para asumir, digamos, los gastos para una reunión de estas, una actividad de estas. Por eso tomamos la decisión de invitarlos acá a que disfrutaran de esta tarde. Aunque Sandra no es terapeuta, lleva 4 años trabajando por esta población gracias al apoyo incondicional de algunos comerciantes del Magdalena Medio.